Hola, 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 faranduleros, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio. Hoy hablaremos de la nueva telenovela de Televisa. Se llama Vencer el Desamor. Será una telenovela, comentándoles que es una telenovela que será una historia original, punto número uno. Punto número dos, parte de una trilogía. Por eso el nombre se parece a una reciente novela que ustedes acaban de ver que se llama Vencer el Miedo. Pues ahora se va a llamar Vencer el Desamor. Es la segunda de esta trilogía que está preparando Rocío Campo. ¿De qué va esta historia? Ahí les digo la sinopsis para que se agarren. Miren, la telenovela cuenta la historia de cuatro mujeres de diferentes edades y estratos sociales que se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo. Al principio la convivencia entre ellas es complicada y tensa por sus diferentes visiones y manera de afrontar la vida, pero poco a poco la hermandad y solidaridad prevalecerá. Al darse cuenta del peculiar vínculo que existe entre ellas, cada una ha padecido de una u otra manera la ausencia y el abandono de sus respectivas parejas. Por eso se llama Vencer el Desamor. Ahí les van los 13 actores. Tomen nota, 13 actores confirmados de Vencer el Desamor, nueva telenovela de Televisa. Lugar número 13 es ocupado por Alfredo Gatica. Alfredo Gatica formará parte de este elenco. Alfredo es un muy buen actor. A mí me gustan mucho los villanos que hace. Creo que es un actor bastante talentoso. El lugar número 12 es ocupado por Lourdes Reyes. Lourdes Reyes hará el personaje de Úrsula. Una muy buena actriz. Cabe destacar que es una actriz que en Televisa siempre le han dado de reparto. Creo que es momento de darle personajes mucho más arriba. Es mi recomendación para Rocío Campo. Rosy, considérala, considérala para la próxima telenovela, darle un súper personaje porque creo que te funcionaría perfecto. Isabela Camil es el lugar número 11. El personaje que interpretará se llamará Victoria. Y bueno, ella también pronto la veremos en esta historia. Isabela Camil a mí me parece una actriz que poco a poco se ha ido ganando el respeto del público. Creo que ha hecho grandes personajes. Uno de los más recientes fue en Por Amarse en Ley. Y creo que lo hizo muy bien. Lugar número 10, Altair Jarabo, que vuelve a trabajar con Rocío Campo después de que trabajaron juntas en Mentir para Vivir. Pues ahora trabajan en esta historia. Ella va a interpretar el personaje de Natalia. Para mí Altair Jarabo es una actriz muy valiosa, creo que tendría que tener papeles protagónicos en algún momento o más papeles estelares, creo que no la deben estar pues rezagando un poco en la importancia de sus personajes porque creo que es muy buena. Vamos con el personaje de Valentina Buzurro, el lugar número 9, que el personaje se llama Gema. Y ella será una de las protagonistas. Es una de las cuatro protagonistas de esta historia. Ya la ubicamos también por otras producciones y seguramente hará un gran personaje. Lugar número 8, Leonardo Daniel. Él también formará parte de esta telenovela. Primerísimo actor que acabamos de ver en la historia de Cuna de Lobos, que solo estuvo pues en el primer capítulo literal. Lo tienen que matar, pero bueno, Leonardo Daniel es un gran actor. Lugar número 7. Julia Urbini. Julia Urbini por fin en papel protagónico. Yo lo venía diciendo desde hace muchas telenovelas que ha hecho esta chava. Merece el protagónico, merece un gran personaje. Por favor, bla, 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 bla. Pues Julia Urbini va a estar en Vencer el Desamor. Vamos con José Elías Moreno. Primerísimo actor también que creo que en los últimos años nos ha regalado grandes personajes y por supuesto forma parte de esta historia. Está también Emmanuel Palomares en esta telenovela de Vencer el Desamor. Buen actor, galán y él estuvo, si no me equivoco, estuvo en Vencer el Miedo, ¿no? O sea que ya lleva dos de esta trilogía. Vamos con Daniela Romo, que es su regreso a la televisión, una de las máximas estrellas de la pantalla, regresa en Vencer el Desamor. A mí me encanta cómo actúa Daniela Romo, me parece una gran actriz y creo que es un gran personaje que va a interpretar. Y luego está Juan Diego Covarrubias, que hará el personaje de Leonel y será uno de los galanes de la historia. También regresa Juan Diego Covarrubias. David Cepeda, que yo pensé que ya no iba a regresar a Televisa.
porque pues lo acabamos de ver en La Doña, y aparte se dice que sí hubo pleito con Televisa en algún momento, al momento de que le estaban rescindiendo su contrato, y no era tiempo, y entonces el abogado, él como abogado, imagínense nada más, pues se defendió. Entonces, quiere decir que llegó a un acuerdo, seguramente terminará su contrato, hará otras telenovelas con Televisa, pero no sé qué tan fracturada está la relación. Está también Claudia Álvarez, quien es la protagonista de la historia, que se llama Ariadna Córdoba. Son cuatro protagonistas, pero bueno, siempre habrá una que a lo mejor tenga más relevancia. Creo que en este caso es Claudia Álvarez. Y pues ahí están los 13 actores confirmadísimos de Vencer el Desamor. La telenovela ya empezó grabaciones esta semana y estaremos viéndola creo que el próximo mes. O sea, como se adelantaron las cosas porque debieron empezar en abril y por todo esto de que no podían entrar a grabar, pues entonces pues están a marchas forzadas, seguramente van a grabar y la veremos a partir del próximo mes en Televisa. Va a sustituir a la telenovela Te Doy la Vida. ¿Se les antoja ver Vencer el Desamor? ¿Les gusta el elenco de esta historia? Si es así, dale me gusta a este video. Además te puedes suscribir porque esta es una comunidad la más grande que habla de telenovelas en YouTube y es una comunidad hecha por ustedes y por mí. ¿Qué tal? Nos vemos en el próximo video. Gracias.